Asteko jardunaldi honetan ekarri dugu mai honetara mintzagai herri errukitzuen edo bueno, herri zaintzaileen gaia, ez? Eta honi heltzeko ba bueno, ba aukera ederra daukagu hemen laguntzen didaten hiru lagunekin jarraian aurkeztuko dizkizu edanak. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a la tarde de hoy al Museo San Telmo. El que bueno, tenemos entre manos una conferencia que se titula Comunidades compasivas, creando entornos y personas compasivas con las personas al final de la vida, ¿no? El que abordaremos el tema de qué son las comunidades compasivas, ciudades cuidadoras también se denomina muchas veces, en euskera herri errukitzuak. Y bueno, hablaremos de lo que son, nos explicará más en detalle Maider de lo que son, de por qué promoverlos, por qué ponerlos en marcha, ¿no? Y los beneficios y las cosas positivas que nos trae el desarrollo de este tipo de proyectos. Eta zergatik gaur herri errukitzuen gaia hemen, ¿está? Zergatik San Telmo Museoan. Bueno, en primer lugar deciros que esta conferencia o esta charla se enmarca dentro de las actividades que se están llevando a cabo desde el Museo de San Telmo, dentro de por motivo de la exhibición que hay expuesta durante estos meses de Heriontza ante la muerte. Bueno, que os invito a que todos vosotros la podáis ver, porque la verdad que hoy a la mañana hemos tenido la oportunidad de verla y merece la pena. Y es que, bueno, no es fácil hablar de la muerte, no es fácil hablar del duelo, del final de vida, y es precisamente eso lo que el museo quiere promover a través de la exhibición y de este tipo de charlas que se están llevando a cabo, ¿no? Porque, bueno, lo que se quiere promover precisamente es eso, ¿no? Como decía, romper el tabú para que todos hablemos de la muerte, del duelo, de final de vida, porque al fin y al cabo es algo que nos atañe a todos y a todas. Gaur egun ez dago zalantzarik bizi ditugun egoera soziala, aldaketa demografikoak, epidemiologikoak, eta baita familia ereduak ere bai, bueno, pues aldaketak ekartzen dituela eta baldintzatzen ari dela heriotza nola bizi dugun, eta baita heriotzaren aurretik eta ondorengo prozesu ere bai nola bizi dugun gure artean, ezta? Gero eta gehiago bizi gara, eta hau egia esan, bueno, bada gizartean lortu dugun gauza bat, ezta? Eta pozik egon beharko ginatekeena, baina aldi beren ere bai, gero eta luzeagoak dira bakardadean edo dependentzia egoera horietan ematen ditugunak, ez? Eta hain zuzen ere, ba, uste dugu herri errukitzuen proiektu eta iniziatiba hauek ba, oso ondo heltzen dietela arazo hauei. Y es que decía que, bueno, que a pesar de que los procesos de muerte y de final de vida nunca sean fáciles, la sociedad actual, de donde estamos viviendo unos cambios demográficos, epidemiológicos, cambios también en los modelos familiares, ¿no? También están haciendo y están propiciando que esos procesos de final de vida y de duelo los vivamos de manera diferente. Y bueno, precisamente para afrontar esas situaciones de dependencia, de fragilidad y muchas veces también de vulnerabilidad que sufrimos todos y todas, pues bueno, las ciudades compasivas se presentan como una oportunidad y una alternativa muy positiva para poner en marcha. Por todo ello, bueno, pues en los últimos años, por el hecho de que todo ese proceso de final de vida y de muerte está cambiando, bueno, pues desde un enfoque de salud pública se han creado las comunidades compasivas, y no me quiero liar más porque luego va a ser Maider la que nos hable de ella y creo que les estoy robando bastante tiempo, por lo que, bueno, como decía, ¿no? Eta esaten nuen bezala, besterik gabe gaurkoan izango dugu mintzagai herri errukitzuen gaia, ezagutuko duguna pizka bat zehatzago Maideren eskutik zer diren eta zertara datozen. Eta besterik gabe, pasatuko naiz Maidere aurkestera. Ella es médico y es también máster en cuidados paliativos, donde ha trabajado, bueno, en diferentes instituciones como tal, como en la hospice en una hospice en Cudeca, precisamente, en Málaga, y también en la Organización Sanitaria Integrada Araba. Ella es también secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y también es bueno, directora de la sede norte de la Fundación New Health, donde, bueno, a través de la Fundación y también con la colaboración de Fundación Doble Sonrisa, que también nos acompañan en la tarde de hoy, bueno, pues están promoviendo y empujando la iniciativa de Getxo Zurekin, que más adelante Naomi nos hablará. Así que no quiero robarle más tiempo, es su momento, así que nahi duzuna Maider aurrera.
Vale, eskerrik asko. Bueno, ba, arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko gaur gurekin hemen egoteagatik, eta baita ere San Telmo Museoari, ez, hemen egoteko aukera emateagatik. Como decía Maider, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y ¿no? darle las gracias al Museo de San Telmo, porque la verdad comentábamos antes, hemos estado viendo la exposición que tienen, ¿no? sobre la muerte y queremos felicitarles, ¿no? por llevar a cabo, al final, el hacer una exposición sobre la muerte, cuando todavía muchas veces, ¿no? lo que vemos en el día a día que es un tema que todavía en nuestra sociedad muchas veces nos cuesta hablar de ello, pues queríamos felicitarles, ¿no? Como bien decía Maider, vamos a explicar ahora lo que son el movimiento de las ciudades compasivas, porque es verdad que todavía, aunque se empieza a hablar cada vez más de ello, todavía en muchos foros ¿no? pues no se conoce muy bien de qué van, ¿no? Estamos en una sociedad donde pues cada vez, es verdad que gracias a todos los avances de la medicina, de la tecnología, vivimos más años, pero también con eso tenemos que vivir muchas veces con enfermedades crónicas, que aumentan las necesidades de cuidados que tenemos, y es verdad que los sistemas sanitarios estaban enfocados a las enfermedades agudas, porque todavía es como la mentalidad que se tenía antes, entonces no están preparados para darnos respuesta a muchas necesidades que nos vamos encontrando en nuestro día a día. Aquí tenemos, por ejemplo, la pirámide poblacional de Euskadi, y si vemos cómo ha ido cambiando a lo largo de los años, esto es en 1976, bueno, lo que ya conocemos todos... No, ay, no sé por qué no se ve aquí el vídeo. Si vemos cómo va evolucionando... ¿Cómo se mueve? Bueno... Si no, os lo cuento. Eso, ¿no? Que obviamente esta pirámide va perdiendo esa forma de pirámide porque cada vez vivimos más años y hay menos nacimientos, ¿no? Como comentaba Maider, también los modelos de familia han cambiado. Antes había muchos hijos en las familias y eso muchas veces también era el soporte, ¿no? del cuidado en casa. Y claro, con los cambios que se están viendo en la sociedad, pues también esos cuidados van cambiando, ¿no? Y hay que trabajar para que estos sean los mejores posibles. Cuando nos enfrentamos a una enfermedad avanzada o en el final de vida, está claro, y yo creo que todos tenemos en mente, ¿no? que muchas veces hay necesidades físicas, sanitarias, ¿no? intentar controlar los síntomas, que uno no tenga dolor, que no tenga dificultad para respirar, ¿no? y todos los equipos sanitarios se ponen a ello intentando que la persona esté lo mejor posible, pero aparte de esas necesidades también tenemos necesidades como miembros de la comunidad, ¿no? que muchas veces no pueden ser satisfechas por esos equipos ni sanitarios ni por los trabajadores sociales. Alan Kelleher, que es uno de los impulsores de este movimiento de comunidades compasivas, decía, ¿no? que al final cuando estamos con una enfermedad, los pacientes están en contacto con los profesionales un 5% del tiempo. Todo el resto del tiempo están en su casa, con su familia, con sus amigos, con sus vecinos y solos también muchas veces, ¿no? Entonces, no podemos pretender que al final ese cuidado y acompañamiento quede solo en manos de los profesionales, sino que todos, como parte de la sociedad, tenemos que tratar de estar ahí. Es por esto que en el 2013 se reunieron varios expertos de cuidados paliativos de distintos países y crearon esta organización donde se creó el movimiento de las comunidades compasivas o Compassionate Communities, donde querían darle un enfoque de salud pública a los cuidados paliativos, ¿no? Veían que, aparte de todo lo que se estaba haciendo a nivel sanitario y de los trabajadores sociales, había una parte que no quedaba cubierta, la parte de la comunidad, ¿no? Entonces, querían ver la manera de poder involucrar a la comunidad en todo esto y que entre todos se pudiera trabajar de manera conjunta. Es verdad que en castellano la palabra compasión muchas veces nos provoca cierto rechazo, ¿no? porque tenemos asociada esa connotación negativa de pena, de lástima, pero como es una traducción del inglés, en inglés la palabra compasión no es solo el ver el sufrimiento en la otra persona, ¿no? es lo que nos motiva, lo que nos lleva a la acción para tratar de mejorar ese sufrimiento, ¿no? y tratar de hacer cosas para mejorar la situación de esa otra persona. Entonces, es el significado que tiene de comunidad compasiva, la compasión no entendida como lástima, sino que eso que vamos a poder hacer por esa otra persona.
Entonces, en este tipo de comunidades, al final la comunidad asume esa responsabilidad de tratar de apoyar y acompañar a la persona que está sufriendo en el final de la vida. Estos expertos que se reunieron definieron como algunas características que ellos veían relevantes que deberían cumplir aquellas comunidades que querían ser consideradas comunidades compasivas, ¿no? Pues tanto que existieran políticas de salud pública y locales que reconocieran los cuidados paliativos como un derecho, que respondiera a esas necesidades que iban apareciendo en las personas que afrontaban una enfermedad avanzada, y también no solo de esas personas, sino también de sus familiares, y que esa atención no finalizara cuando la persona fallecía, sino que el duelo que tienen esos familiares o seres queridos también debe ser atendido, y es una parte muy importante, ¿no? Entonces, también hacen hincapié de que no se debe acabar ese acompañamiento y esa atención cuando la persona fallece, ¿no? Pues también son comunidades que tienen un compromiso muy fuerte con las diferencias tanto sociales, culturales, económicas, respetando siempre la cultura del lugar, adaptándose a que al final no va a ser lo mismo una comunidad compasiva aquí en Donosti o en Colombia, pero no va a ser lo mismo aquí en Donosti que en Zarautz, que en Orio, que en Getxo, como vamos a ver luego que nos van a contar Iñaki y Naomi, ¿no? Al final tenemos que ir viendo las necesidades reales que existen en cada lugar y dando respuesta a estas, ¿no? Y algo muy importante también es promover la sensibilización, ir rompiendo esos tabúes que todavía existen en nuestra sociedad sobre la muerte, sobre la enfermedad avanzada, sobre el duelo. Parece que todavía es como, uy, no me hables de eso, que no. Entonces, todo eso se va trabajando en las comunidades para ir creando esa red. Al final, con todo esto, se quiere ir rompiendo esos tabús y que también haya una verdadera integración entre los servicios sanitarios, sociales y la comunidad, ¿no? Que todos vayan de la mano. Por al final se estuvo viendo, ¿no?, que muchas veces se intentaba favorecer o animar a que la gente estuviera en el domicilio, porque muchas veces lo que la gente reclamaba era eso, ¿no?, poder estar en casa. Pero una sociedad que anima a que estés en casa también te tiene que prestar los recursos para poder hacerlo, ¿no? Porque muchas veces la gente quiere estar en domicilio, pero claro, no tiene la manera de hacerlo. Entonces, había que trabajar para conseguir que hubiesen los mayores recursos posibles para que las personas pudieran estar en su domicilio, ¿no? Entonces, a nivel de muchísimas ciudades y países se está trabajando ya en este movimiento, como hemos dicho, ¿no?, cada uno adaptando un poco a las características del mismo. Y siguiendo un poco la estela de todos ellos y viendo qué se hacía en cada lugar, desde la Fundación New Health lo que hicieron fue procedimentar para aquellos que quisieran iniciar una ciudad compasiva, ¿no?, pues tenerlo todo estructurado y las herramientas necesarias para que fuera la manera más sencilla posible. Muchas veces no se trata de inventar la rueda 20 veces, ¿no? Si ya hay un modelo que funciona con unas herramientas que te pueden servir a ti, pues bueno, tratar de compartirlo para que así cuanta más gente se pueda llegar y puedan tener los mayores recursos, pues mejor, ¿no? Y bueno, al final esto se trata, como ya hemos dicho, ¿no?, la importancia de la sensibilización a través de charlas a la población en general. Se trabaja mucho también con las ikastolas, porque también el empezar a sensibilizar desde etapas tempranas, donde además vemos que los niños muchas veces no tienen ese tabú, ellos no tienen miedo en hablar sobre la muerte, la enfermedad, y es algo que poco a poco vamos creando a medida que van creciendo. Es como, uy, no, eso no preguntes, no, eso no digas, ¿no? Y nosotros mismos les vamos creando esas barreras. También es muy importante la formación, porque cuanto mejor estemos formados para acompañar y cuidar, pues ese acompañamiento pues va a ser más efectivo, ¿no? Y luego ya el poner en marcha en casos concretos, tratar de cubrir las necesidades que puedan ir apareciendo ya en situaciones personales concretas, ¿no?, a través de la comunidad. Y para ese rol, por ejemplo, existe el promotor de la comunidad, que es una persona que conoce muy bien que esa comunidad y los recursos que existen en esta, y entonces cuando hay una persona
persona que está con una enfermedad avanzada, que tiene unas necesidades que no pueden ser cubiertas por el sistema sanitario o los trabajadores sociales, primero buscan en su red cercana de familias, amigos, vecinos, si pueden hacerse cargo de ellos, y si no, como es una persona que conoce muy bien todos los recursos de la zona, trata de ponerle en contacto con voluntarios, asociaciones, para que esas necesidades puedan ser cubiertas, ¿no? Y, por ejemplo, en Sevilla, que se lleva haciendo año y medio, se ha visto cómo, desde que se ha puesto esto en marcha, la media de cuidadores informales ha mejorado de 1 a 10 personas, ¿no? Y, claro, con todo esto, pues se ha visto que, aparte de mejorar la calidad de vida de aquella persona que tiene la enfermedad, también mejora la calidad de vida del cuidador principal, que muchas veces se dedica ahí en cuerpo y alma 24 horas a cuidar a esa persona, y, claro, también al tener más apoyo, pues va a estar pues mucho mejor, ¿no? Y mejora también la satisfacción tanto de familiares como del paciente, y así poco a poco también se va trabajando de manera coordinada en los tres pilares, que es el sistema sanitario, el social y el comunitario, ¿no? Porque sí que no podemos olvidarnos que, aunque es verdad que todavía existen y existirán siempre, ¿no?, enfermedades incurables, todas las personas les podemos cuidar, ¿no? Y eso no podemos olvidarnos. Y ya simplemente para terminar, que es verdad que no, que parece que, jo, es que voy a ayudar a una persona, pues con esto no voy a cambiar el mundo. Sí, pero para esa persona realmente las ha cambiado todo su mundo. Ya doy paso a... ¿Tú vas? ¿Sigues ahora? Vale. Es que ricasco. Es que ricasco, Maider, benetan egindako aurkezpenagatik. Eta berak zioen bezala, como decía ella, a continuación tenemos a dos personas que, bueno, que han empezado a desarrollar y a promover unos proyectos y unas iniciativas para hacer que sus comunidades sean más compasivas, más solidarias con el de al lado. Y ellos son Naomi Hasson y Iñaki Peña. La primera de ellas viene de Getxo y Iñaki viene de Zarautz, y nos van a explicar cada uno de ellos lo que están haciendo tanto en Getxo como en Zarautz para promover este tipo de iniciativas, ¿no? Para que veamos que no queda tan lejos, ¿no? Que fue Alan Kelleher el que tuvo la brillante idea de ponerle nombre a todo esto, pero que hoy en día aquí en Euskadi también se están haciendo este tipo de cosas y que es posible, ¿no? Hacerlos pues también en una ciudad como puede ser de Donostia. Bueno, pues el primero de ellos en explicar la experiencia que están teniendo, todos los aprendizajes y los logros que están teniendo, que aunque ellos sean muy humildes, la verdad que hay que reconocer que están haciendo mucho. Va a ser Iñaki Peña. Iñaki Peña es también es bueno, médico internista en el Hospital Alto Deba de Gipuzkoa, y como paliativista ejerce desde el 2010. Pertenece a la Junta Directiva de Arindus, que es la Sociedad de Cuidados Paliativos de Euskadi, y bueno, ha estado también en el comité organizador que el año pasado, en el comité organizador del Congreso Internacional de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que el año pasado se organizó en Vitoria-Gasteiz. Como decía, él es parte del equipo Zarautz Herri Zaintzailea, la iniciativa que están llevando a cabo en Zarautz, y bueno, como parte del equipo, pues os va a explicar un poco todo lo que están haciendo. Así que, ¿nahi duzu una niña aquí? Bueno, arratsaldeon guztioi. Eta mila esker antolatzaileei eta zuei etortzearen, gaur arratsaldean. Eta, bueno, lehenik eta behin, gure herria ezaguna da batez ere elementu honengatik, ez? Hendaiako eta gero dekogu ondartzarik handiena, eta horregatik gara ezagunak, eta beste elementu honengatik, ez? Baina igaztik, ipini gara martxan, ekimen honekin, batez ere, gure herrian, gune bat eukitzeko, eriotzari buruz hitz egiteko, dolua, hauskortasuna, gaixotasun kronikoak, minbizia, eta bar. Eta modu horretan, pues, sartu dugu kontzeptu hau, ez? Errukiarena, ez? Lehenago komentatu duguna. Entonces,
Os voy a contar un poquito cómo ha ido formándose, ¿no? El proyecto, ¿no? Os voy a contar tres antecedentes, tres momentos importantes. Sí que quiero recalcar que desde el principio y de antes, más o menos la gente que en País Vasco y Navarra trabajamos en cuellos operativos, nos solemos conocer todos, solemos interactuar en Arindus, las jornadas, los congresos, y desde el principio hemos tenido esa interacción, ¿no? O sea, de compartir espacios, etc. El primero de los antecedentes fue en diciembre del año 2016. En Vitoria-Gasteiz, la gente de Vivir con Voz Propia, Pachi del Campo, etc., organizaron una jornada muy interesante que se titulaba Los hospices en la sociedad actual, ¿no? Entonces, en esa jornada nos juntamos dos personas de Zarautz, Amaya Arce, que es enfermera, paliativista, y yo, y nos conocimos en este foro, ¿no? O sea, no teníamos muy claro qué es lo que íbamos a hacer, pero sí que queríamos hacer algo, ¿no? O sea, luego una vez que volviéramos a nuestro sitio, pues que queríamos hacer algún tipo de actividad práctica, ¿no? Con lo que habíamos aprendido. Una de las cosas que tuvimos noticia fue del primer Death Café que se hacía en Euskadi, ¿no? En Vitoria. Y eso nos llamó la atención, ¿no? No sabíamos exactamente muy bien lo que era. El segundo paso lo dimos unos meses después, en marzo del 2017, en 20 localidades en España, en Latinoamérica, se organizó un Death Café masivo, ¿no? Entonces el organizador, que es Gaby Eras, es un médico intensivista, que puso en marcha el proyecto UCI con H, que significa humanización de los cuidados intensivos. Entonces a mí ha sido siempre una cosa que me ha llamado la atención, cómo es posible, aunque parecen muy dos mundos diferentes, pero el mundo intensivista y el mundo paliativista, el mundo que se dedica a intentar salvar vidas, ¿no? Y el mundo que nos dedicamos a intentar que la muerte de las personas sea lo mejor posible, ¿no? La fase final de vida. Pues cómo hay un espacio común, ¿no? Y cómo es posible en las UCIs, a contrarreloj y en otro tipo de circunstancias, el abordar estos temas, ¿no? La muerte en personas más jóvenes, de forma más traumática, el duelo. Entonces, que hubiera una gente con esta sensibilidad y tal, pues bueno, también fue un poco una revelación, ¿no? Entonces, me llamó, me invitó a formar parte y tal, y a participar y tal, y bueno, le dijimos que sí, y hicimos nuestro primer Death Café, Amaya y yo, y esa fue la primera actividad que hicimos, ¿no? A nivel de nuestro pueblo. Y el tercer paso fue precisamente en Getxo, con Ayomi. Organizaron entre las actividades un cineforum con el documental nuestro, Aulki Utsak, sobre duelo y tal. Y a mí me gustó mucho la foto, ¿no? Que podéis ver ahí en la pantalla y también en el banner, cómo aparece una persona mayor con un niño que puede ser su nieto, por ejemplo, y cómo son los dos polos de la sociedad, ¿no? Las dos, por un lado lo que llamamos la tercera edad y por otro lado la infancia, ¿no? Que son, o que pueden ser, dos de los segmentos de nuestra sociedad a veces más vulnerables, ¿no? Entonces me parece una foto preciosa, ¿no? Que recoge un poco el espíritu del cuidado y me viene un poco a casa con la idea de intentar dar nosotros también el paso, ¿no? Y bueno, pues lo dimos, ¿no? Lo dimos, eso estamos hablando de enero, lo dimos cuatro meses después. Hemos formado un grupo promotor de cuatro personas, dos que somos sanitarios y otras dos personas que no son, tienen otro tipo de profesión, que nos viene muy bien. Ángel ha estado esta mañana, Ángel Irastorza, es una persona que viene del mundo de la gestión y tal, y nos viene muy bien un poco pues ese orden, esa visión, ¿no? Y luego Javier Berece Artúa, ¿no? Javier Berece Artúa también viene de otro ámbito y tal, y esas somos las cuatro personas que hemos empezado con el proyecto. El día de la presentación, que fue en mayo, invitamos a Julio Gómez, que es una de las personas de referencia a nivel de cuidados paliativos en Euskadi,
y es la persona que está llevando el mismo proyecto en Santurtzi, ¿no? En Vizcaya. Ese día vino también Naomi, vino también Amaya Gozategui y vinieron sobre todo, muy importante recalcar, de Zarautz vinieron sobre todo la mayor parte de los agentes que trabajan con todos los elementos que estamos diciendo, ¿no? Que trabajan con gente mayor, que trabajan en la Asociación contra el Cáncer, asociación también AFAGI en relación con el Alzheimer, etcétera, ¿no? Y por supuesto el apoyo del ayuntamiento, ¿no? De los servicios sociales del ayuntamiento, que es uno de los elementos fundamentales para que esto pueda cuajar, ¿no? Tener el apoyo institucional, y eso afortunadamente lo hemos tenido desde el principio, ¿no? Un mes después, en junio del 2018, en el Congreso de Cuidados Paliativos de Vitoria-Gasteiz del año pasado, unos días antes, hicimos un poco como aquel que hicimos un poco a gran escala, pero a nivel nuestro hicimos un Death Café masivo en 6 localidades del País Vasco, ¿no? Aquí en Donosti, con la gente de Bidegin, quizás con Andonegui, en Vitoria-Gasteiz. Este es el de Orio, Amaya Gozategui, que ha venido también hoy a la tarde. El de Getxo, el nuestro, y en Arrasate Mondragón, que es el pueblo donde trabajo y que también se animaron a dar este pequeño paso, ¿no? En octubre, en relación con el Día Mundial de los Hospices y de los Cuidados Paliativos, quisimos invitar a una persona, Miriam Berruete, que está en el centro de la imagen, igual no se la ve bien. Es una médico de hospitalización a domicilio que ha sido pionera en Osakidetza con el servicio de Zumárraga. Hoy en día trabaja en el Hospital Donostia y lleva una trayectoria profesional muy larga, pero sobre todo, y bueno, la invitamos para que diera una charla sobre hospitalización a domicilio y cuidados paliativos. Se titulaba Morir en casa o en el hospital, ¿no? Y aparte de su labor profesional oficial, digamos, nos interesaba también su labor extraoficial a nivel comunitario en Zarautz, ¿no? Todas las cosas, ella es de Pamplona, lleva muchos años viviendo en Zarautz, más de 20, 30 años creo que lleva, y toda la actividad un poco a nivel de comunidad, con vecinos, con amigos, con amigos de amigos, y acompañando a mucha gente de forma, voluntaria, extraoficial, etcétera. Ella le llama en clave de humor la privada, ¿no? Que no es privada, ni cobra, ni nada de eso, pero le llama la privada, ¿no? Con cariño. Entonces, nos parecía que era una forma de reconocer a una persona que lleva años haciendo lo que nosotros queremos un poco ayudar a hacer en los próximos años. A final del año 2018 hicimos un par de actividades, una de ellas que llevamos tiempo detrás de hacer a nivel del ámbito educativo. Hemos empezado con la Ikastola. Javi y yo somos padres de alumnos de la Ikastola de Zarautz. El año anterior empezamos con un cineforum también. Y el siguiente paso que quisimos hacer es hacer un taller con los alumnos, ¿no? Entonces, invitamos a Irune Pellejero, que vino desde Pamplona. Es una psicóloga que trabaja en el Hospital de San Juan de Dios y que es una de las personas que ha formado parte del proyecto C+, como ves ahí, que es una actividad que se ha desarrollado en la provincia de Navarra desde el año 2015. Han recorrido de arriba abajo todos los centros educativos. Sabíamos de la existencia del proyecto y les invitamos. Y vinieron en diciembre. Los chavales se quedaron, sobre todo, también ella trajo un testimonio, que es una de las cosas que más llega normalmente. Y los chavales y las chavalas pues se quedaron, bueno, participaron mucho, con mucho interés, y la verdad es que nos quedamos muy a gusto, ¿no? Y luego, llegando a las Navidades, hicimos por primera vez en el pueblo, en Donosti se hace desde hace unos años, la actividad que se llama, ¿no? Gabonak dirata etxean aurki huts badugu, ¿no? O sea, es Navidad y en casa tenemos una silla vacía, ¿no? Todos tenemos alguna silla vacía de alguna forma o de otra, y son momentos muy especiales en los que yo creo que sí que viene bien hablar de ello, ¿no?
y tuvimos con nosotros a Pachi Aguirre, que muchos de ellos, de vosotros, pues lo conoceréis. Es un psicólogo experto en duelo que lleva muchos años trabajando. Entonces, nosotros cuando hablamos de... Decimos, no, hablemos de la muerte, ¿no? Hablemos del cáncer, ¿no? Hablemos de los tabús, ¿no? Hablemos del suicidio. Ayer justo hemos tenido con nosotros en Zarauz a Agustín Erquicia y a Eva Bilbao de la asociación Visiraun, que nos estuvieron hablando sobre el suicidio, ¿no? Que es dentro de los tabús, pues bueno, pues uno de los más grandes, ¿no? Vino mucha gente, muy, muy a gusto, ¿no? Sobre todo gente que está pasando por ello y que están viniendo un poco buscando a ver cuál es el primer paso, ¿no? Para los grupos y tal en relación con esto. Y nosotros hemos dado un paso más en un tema más delicado todavía, que es hablar del duelo en relación con muertes, en relación con muertes violentas, ¿no? En este caso con violencia de origen político, ¿no? El mes que viene, justo en mayo, en el contexto de literatura, vamos a presentar una obra que tiene mucho de literaria, que se llama Sumiñetik eta Samiñetik Bakera, ¿no? De la ira y del dolor amargo a la paz, ¿no? Es una obra audiovisual en la que hay dos protagonistas solamente, Sandra Carrasco y Olatze Chave, ¿no? Son dos mujeres que perdieron a sus padres asesinados en dos momentos diferentes de la historia. Sandra fue en el año 2008, su padre lo mató ETA, Isaías Carrasco, y Olatze Chave fue en el año 75, a su padre Iñaki Chave lo mataron, bueno, el batallón vasco-español, bueno, en circunstancias todavía... Entonces ellas cuentan un poco, ¿no? Ellas vienen de mundos diferentes, son del mismo pueblo, pero en la obra yo creo que queda bien reflejado las diferencias de cómo han pasado el proceso del duelo y luego las similitudes, ¿no? Y luego además hemos querido hacer también, pues bueno, pues dejar claro que, bueno, son duelos diferentes, evidentemente, pero no podemos decir, uno de los mensajes es que no podemos decir que no tengan nada que ver un duelo por algo así, por una tragedia así, o un duelo por otra tragedia, como puede ser pues haber pasado por un cáncer o por otro tipo de pérdidas, ¿no? O sea, son duelos diferentes, evidentemente, muy diferentes, pero no se puede decir que no tengan nada que ver. Hay un montón de elementos que tenemos en común, ¿no? Entonces, es una de las cosas que hemos indagado, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es igual una aportación un poco diferente que queremos compartir en hecho también, a ver si después del verano. Y por último, y para terminar, hay otro proyecto que no os voy a contar mucho tampoco, porque está todavía en pañal, que se trata de una interacción desde el mundo de los bercholaris con el mundo de los cuidados paliativos pediátricos, ¿no? Interacción entre un bercholari y un niño o una niña que está en fase final de vida, ¿no? Crear berchos personalizados, específicos, una interacción entre el creador y el crío y su familia, que tiene un proyecto que tiene muy buena pinta y que posiblemente en próximos meses pues sabréis de él. Queremos presentarlo en Zarauz y están implicados, pues bueno, hemos puesto en la foto Miriam Amuriza, Alaya Martín y dos o tres bercholaris más. Entonces, bueno, no quiero contar mucho más y próximamente pues seguramente tendréis noticia. Es que ricasco, eta, bueno, pues galderari quedó baldin maduko zue gero xago, pues nahi desuena. Mi esker. Mila esker, Iñaki. Lehenik eta behin egiten ari zareten guztiagatik eta gainera konpartitzagatik hemen, ez? Gaurko egunean, humiltasun osoz egiten duzuena. Eta, bueno, jarraian denborari galdu gabe, pasako diot hitza Naomiri. Naomi viene de Getxo, como antes bien os he explicado, es la líder de Getxo Zurekin, no me cabe la menor duda. Ella es enfermera especialista en cuidados paliativos, ha trabajado en una hospice en el Reino Unido, en Londres,
Y bueno, fue en su día también coordinadora del proyecto Sayatu, que se desarrolló aquí en la provincia de Guipúzcoa, que pretendía precisamente, bueno, pues ofrecer un servicio, ¿no? Y un apoyo a familias que estaban sufriendo o vivían esos finales de vida en domicilio. Actualmente, como digo, ella es la coordinadora del proyecto Getxo Zurekin, de Getxo Comunidad Compasiva, y bueno, y nos viene a contar un poco también lo que están desarrollando allí. Así que, nahiduzunan, Naomi. Bueno, buenas tardes. Arratsaldeon, y eskerrik asko por estar aquí esta tarde, que imagino que estáis cansadas y cansados y quizás os apetece estar más en casa que aquí, pero estáis aquí por algo. Entonces, yo la verdad es que me pongo muy nerviosa ante esas situaciones. Me siento, hoy para mí ha sido un día muy bonita porque yo tuve una experiencia muy, muy bonita en Guipúzcoa de los años 2010 a 2014 más o menos, con un proyecto de acompañamiento en domicilio. Y ahí conocí a, por ejemplo, Iñaki, conocí a otras personas en la sala y me sentía muy bien en Guipúzcoa, sentía que Guipúzcoa me acogió muy bien. Y pues hoy, volviendo a hablar de algo que me apasiona en Guipúzcoa, pues estoy muy agradecida al Museo de San Telmo para esta oportunidad. Yo soy irlandesa, por eso hablo así de rara. Yo pienso que hablo como vosotros, pero luego me oigo y digo, ¡ay, madre, yo no hablo como vosotros! De hecho, en Mondragón, en Arrasate, vi una señora que decía, ojo, qué bien habla esta euskera. Y yo no hablo euskera. Y decía, Así que sí, así de mal hablaba yo castellano en su momento. Pero bueno, espero que hoy, no sé si vais a salir de esta sala con habiendo aprendido algo, pero sí me gustaría que sentís un poco esa pasión de lo que yo siento cuando hablamos de la enfermedad avanzada, dependencia, final de vida y situaciones de duelo, ¿no? Yo soy enfermera y he vivido en muchos diferentes sitios del mundo, he tenido esa fortuna y he trabajado en cuidados paliativos en diferentes sitios del mundo. Entonces he podido ver cómo se puede trabajar los cuidados paliativos y también qué falta, ¿no? Y entonces, cuando se acercaron la Fundación Doble Sonrisa para intentar crear un proyecto piloto en Getxo, porque había seguido los Compassionate Communities, había leído de Alan Kelleher y qué es lo que él quería hacer, porque él es el padre de los Compassionate Communities. Luego sí, es verdad que luego hay otros modelos y hay muchas cosas, ¿no? Pero el padre de Compassionate Communities es un médico australiano, Alan Kelleher, que decía, y estaba enfadado, decía, solo porque me diagnostican una enfermedad avanzada, solo porque estoy en situación de dependencia, solo porque estoy en final de vida y solo porque luego tengo un duelo porque he perdido a alguien o tengo un duelo anticipatorio porque estoy perdiendo a alguien, no tengo derecho a un bienestar, no tengo derecho a estar feliz, no tengo derecho a ser yo. Y él ha luchado a través de los Compassionate Communities intentando a conseguir eso. Y me pareció apasionante, me pareció que eso podría ser un camino. Porque sí es verdad que estamos aquí, claro, se nota, somos sanitarios, hablando de cuidados paliativos, como que todo el mundo entiende lo que son los cuidados paliativos. Y él decía que, pues sí, claro, se puede reivindicar muchos equipos de cuidados paliativos, pero al final no quita que los cuidados paliativos, aunque los servicios son maravillosos, no quita que estamos siguiendo hablando de la parte médica, la parte física, aunque los equipos de cuidados paliativos intentan abordar todo. Pero él decía que también desde la comunidad teníamos que mirar de otra forma, de ese dolor total, que en los cuidados paliativos hablan mucho del dolor total, que es el enfoque no solo lo físico, lo emocional, lo espiritual y lo social, ¿no? Entonces, ¿cómo podíamos como comunidad trabajar esto? Entonces, él empezó a hablar de las comunidades compasivas. Entonces, cuando Maider, mi compañera, y otra Maider, también otra compañera, y Chiar nos acercaron, decían, venga, vamos a intentar hacer esto, y yo como una buena irlandesa, que solemos hacer, es una cosa de los irlandeses, decimos sí a todo, y decía, ay, sí, genial, venga, vamos a hacer esto, y proponíamos, porque ya había una comunidad compasiva trabajando en Vitoria-Gasteiz, entonces decimos, bueno, yo vivo en Vizcaya, soy vizcaína, y decimos, pues venga, vamos a intentar a desarrollar en Getxo.
Entonces, nosotros seguimos el modelo de Todos Contigo, entonces entendemos que nuestro Getxo se llama Getxo Zurekin. Y bueno, la idea era empezar en 2017, entonces, pues eso, que decimos, oh, qué guay, ¿no? Qué bonito. Y claro, al final, todos nos vamos a morir, todos aquí en esa sala nos vamos a morir. Todos fuera que están ahí en el parque y paseando, todos nos van a morir, ¿no? Eso, pues, no es una sorpresa. Porque, pero la muerte es un instante. Lo que importa es el proceso. ¿Cómo vivimos eso, no? Entonces, nosotros estamos muy emocionados, qué bien. Mi madre es médico de cuidados paliativos, que quería hacer cambio, ¿cómo podemos cambiar? Pero, claro, cuando llegas a la realidad y dices, vale, ahora, como una irlandesa que no hablo euskera, que no soy de Getxo, que vale, tengo mi suegro, mi suegra en Getxo, pero eso es lo único que tengo en Getxo, porque ni vivo en Getxo, ¿cómo vamos a ir a la comunidad de Getxo y decir, bueno, hola, y Egunon, y aquí vamos a desarrollar una comunidad compasiva, ¿no? Entonces decía, compasiva, compassion, ¡ah! ¿No? Eso es de qué viene, ¿no? De este, pues, cultura judío-cristiana que, claro, en inglés está muy bien. Compassionate community. Lo entiendo, lo siento y siento hasta que es parte mía, ¿no? Pero sí es verdad, en Getxo, cuando empezamos a hablar compasiva, la gente me miraba y decía, ¡buf! Claro, entonces decimos, pero porque nadie entiende lo que quiere decir la compasión. La gente se ha unido con lástima. De hecho, estuvimos en una charla de la ECC y una persona que ha pasado por un proceso oncológico, él decía que él no le gustaba que la gente le miraba con una mirada compasiva, de lástima. Y decimos, porque ya no entendemos lo que significa esa palabra. Y que la compasión, como ha dicho Maider, es mucho más allá. Es saber estar delante del sufrimiento del otro, al lado del sufrimiento del otro. Y cuando el otro te diga, o que tú le preguntes al otro, ¿qué puedo hacer por ti? Y ante la respuesta que sea, que yo sepa estar ahí. No hacer nada, solo estar. Porque quizás la respuesta es un silencio. Y no huyo del sufrimiento del otro. No me voy corriendo. Cuando alguien me pregunta, ¿qué tal estás? No esperan un bien, gracias, porque no me puede sostener. Y eso es la compasión. Y eso es lo que las comunidades compasivas quieren mover. Y es lo que estamos intentando mover en Euskadi. Y hay en Euskadi dos, bueno, hay comunidad cuidadora, comunidad contigo, comunidad Zurekin. Pero sí es verdad que hoy hemos tenido una jornada a la mañana donde tenemos muy claro que tenemos que hablar de la compasión, sin miedo. De hablar de los comunidades compasivos sin miedo. Porque la compasión es una palabra tan bonita, y no quiere decir lástima. Es todo lo contrario, es lo opuesto de la lástima. Entonces, eso es donde nosotros aterrizamos en Getxo a finales de noviembre, bueno, noviembre del 2017. Entonces, en este año, porque realmente, bueno, un año y pico llevamos trabajando, hay una parte de los compassionate communities, comunidades compasivas, como decía Maider, que Alan Kelleher decía que hay que salir a la calle y hay que sensibilizar a la población. Hay que volver a crear espacios donde la población pueden hablar del sufrimiento, pueden hablar de la muerte, pueden hablar de la vida, pueden hablar del amor, pueden hablar de estas cosas sin miedo. Porque decía que muchas veces, en muchas ocasiones, la sociedad en ocasiones dicen, es que no sé qué decir. Hemos perdido la capacidad de simplemente estar. Porque estamos en una sociedad cada vez más perfecta, donde estamos corriendo todo el rato y no paramos ni 5 segundos a mirar la que tenemos enfrente. Entonces, él decía que había que crear espacios para dar herramientas a la comunidad para que pudiesen sentir seguros en acompañar. Entonces, eso es lo que hemos empezado a hacer en todos los Compassionate Communities, pero en Getxo lo que hemos hecho es unos cineforums, luego el Death Café, también hablamos del Death Café porque lo tenemos tan interiorizado. ¿Cuántas personas aquí han asistido a un Death Café? Vale, pues los que no han asistido al Death Café, el Death Café es un lugar mágico. Es un lugar, Death Café, Café de la Muerte. Es una red de un señor inglés que luego falleció en 2017, que él dijo que había que crear espacios para hablar de la muerte.
porque él era un informático, estaba cerca de la región, bueno, el budismo, y él dijo que había que crear espacios simplemente para poder hablar de la vida y la muerte. Y él con su madre, en su sala de casa, crearon uno de los primeros espacios. Sí viene de otra iniciativa, de 2003, de un sueco que después de morir su mujer quería también abrir un espacio, pero donde ha cogido carrera ha sido la iniciativa de John Underwood. ¿Y qué ha pasado? Desde 2011 hasta 2019 hay más de 8.000 death cafés en el mundo. ¿Y qué es? Es encontrar en una cafetería o un lugar, tomar un café, un té o un bizcocho, o aquí en Euskadi me dicen, ¿por qué no podemos tomar un vino y una tortilla? Y también. Y hablar de la muerte, la vida, reír, compartir, un espacio de reflexión mágica. Y te digo, de las cosas que hacemos, creo que para mí es la que más impacto puede tener, porque no es lo que pasa en el Death Café. El Death Café es precioso, pero es lo que pasa después del Death Café. Es lo que cuando la gente va a casa y dice, ¿dónde has estado, mamá? Hoy he estado en un Death Café. ¿Esto qué es? La cultura de la muerte, la visibilización de la muerte, porque la muerte es vida, vida es muerte. Los dos van de la mano. Y entonces, bueno, el Death Café es una de nuestras cosas que hacemos muy a menudo. Y también organizamos charlas y talleres sobre cuidados, compasión, acompañamiento. Las charlas no siempre están en relación a los cuidados paliativos, aunque sí es importante hacerlos, porque las personas creen que cuidados paliativos es los últimos 3 días de vida. Y los cuidados paliativos es muchísimo antes. Entonces intentamos dejar conocer o dar de conocer a la comunidad qué son los cuidados paliativos, cómo acompañar, qué es el duelo, cómo es la muerte en los niños y los adolescentes. Y luego también hay una parte que hemos ido aprendiendo, que pues hay otros temas, que por ejemplo el suicidio, que no estaba al principio del proyecto como una cosa que íbamos a visibilizar, pero luego de repente empiezas a ver uno cada 48 horas, una persona cada 48 horas en Euskadi se muere por suicidio, pues hay que hablar de eso. Hay que hablar de lo que no se habla, hay que hacer visible lo que no es visible. Y eso es lo que intentamos hacer dentro de lo que es los compassionate communities, las comunidades compasivas. También hemos tenido la gran suerte de ofrecer formación en los scouts. Pidieron los Boy Scouts, pidieron una formación en el duelo. Luego también hemos podido dar formación a los voluntarios de la ACC de Vizcaya. Luego también una cosa muy bonita, que hemos podido conectar con una asociación que trabaja con personas en situación de exclusión. Y al principio decían, pero no entendemos qué podemos hacer juntos. Y ¿cómo no sabéis lo que podemos hacer juntos? Podemos ofrecer una formación a las mujeres, sobre todo, que están acompañando, cuidando nuestros seres queridos en domicilios, que no tienen formación en cuidados paliativos, no tienen formación en duelo. Vamos a dar un pequeño formación para que ellos se sienten empoderadas en el momento de poder trabajar, para poder realizar su trabajo bien. Y eso ha sido una experiencia preciosa, tanto mujeres y hombres de aquí como en la mayoría extranjera. Luego también hemos podido trabajar en un centro de FP con los chavales, un día hablando de la muerte, y fue maravillosa. Y luego trabajando con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento por el momento no nos apoya, pero sí nos han pedido para hacer un curso a las cuidadoras de cuidados paliativos y duelo, para personas, cuidadores de grandes dependientes, pueden por lo menos saber qué son los cuidados paliativos, qué es el duelo, y poder ir anticipando diferentes situaciones. Pero sí es verdad que todo eso suena muy bonita, pero ¿cómo lo hemos hecho? Porque, como he dicho antes, una irlandesa llega al ayuntamiento de Getxo, que no tenemos apoyo de ellos, pero necesitas algo, porque necesitas salas y eso. Y entonces, hablando con personas que llevan aquí muchos años en Euskadi trabajando la participación comunitaria, porque aquí en Euskadi se ha trabajado mucho la participación, y me decían, lo mejor que podéis hacer, tú sobre todo siendo irlandesa, pero es lo mejor que podéis hacer, es escuchar a la población, es salir a escuchar.
Entonces, hemos estado acompañados por la Universidad de Deusto y por el Aguirre Center, el Endecari Aguirre Center. Entonces, ha estado muy, muy bonito porque nuestro Compassionate Community se ha desarrollado bajo la paraguas de una plataforma de escucha. Entonces, lo que hemos hecho es salir a la calle a hablar con la gente en la cafetería, simplemente estar, mirar en Getxo un sábado a la tarde donde hay muchísimas personas socializando, haciendo relación, el vínculo, porque es lo que nos sostiene en el tiempo. ¿Cuánta gente ves que están en situación de vulnerabilidad? ¿Cuánta gente ves, y hablo de ver, ¿no? Es efectivamente porque hay gente que están pasándolo mal y que no sabes. ¿Cuánta gente ves que están en silla de ruedas? ¿Cuánta gente ves que están en situación de vulnerabilidad? Muy poquitos. ¿Dónde están? Hemos salido a hablar con la gente en cafetería diciendo, oye, cuéntanos, ¿qué percepción tenéis de la vida? ¿Qué percepción tenéis de la muerte? ¿Cómo estáis viviendo? Sale historias miles. Y luego hemos hecho ya conversaciones un poco más concretas. Hemos quedado con 50 diferentes perfiles de personas, funerarias, personas que trabajan en el cementerio, médicos, enfermeras, todo intentando a un amplio muestra de la población, peluqueras, una tienda de herboristería, vamos, hablamos con el que quiere hablar con nosotros, para simplemente plantear preguntas, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo la enfermedad? ¿Cómo estáis viviendo la situación de final de vida? ¿Cómo se está viviendo la situación de duelo? ¿Cómo está viviendo la situación de dependencia? Y en general, ¿cómo se vive la comunidad la situación de sufrimiento? ¿Sabemos dar respuesta a ella? Hemos hablado con gente de varias edades, desde los 16 años, la más joven, una chica que perdió su padre por muerte repentina, y entrevistas con varias horas, ¿no? Queriendo construir una narrativa donde estamos todos, construyendo esta comunidad desde la comunidad, no desde lo que nos dicen. Las charlas que organizamos no es porque yo creo que hay que organizar esta charla, es porque ha salido una narrativa, porque alguien ha dicho, le gustaría un taller así, le gustaría una charla así. Y también intentando ver qué es lo que podemos hacer como comunidad juntos. Hay una cosa muy bonita, que en las narrativas, bueno, seguimos escuchando, pero aquí pongo una persona, ¿no? Es una muestra muy pequeñita, ¿no? Y perdón, está en inglés, que no lo he traducido. Pero son unos frases que dicen, a ver si os suena. Nunca cuidadoras de grandes dependientes, ¿eh? Y además es un debate, porque a ellos no les gustan que le llamamos cuidadoras. Dicen, somos mucho más que cuidadoras. Somos las mujeres cuidando nuestros maridos que les hemos amado, tenemos una historia de vida con ellos. Entonces, el nombre cuidador no les gusta. Nunca han oído de los cuidados paliativos. Eso me impactó. No hay cultura de muerte en nuestra sociedad. Iñaki y Maida han hablado de hospice. Claro, hospice en castellano es otra cosa. Nosotros en Irlanda o en Reino Unido hemos vivido con hospice. Hospice es un lugar precioso donde puedes entrar para control de síntomas si estás en situación de enfermedad, donde te han derivado cuidados paliativos, no en los últimos 3 días, o que te pueden atender en casa. Pero es otro, pero simplemente para saber que hospice no es lo que se entiende como hospicio. Entonces, nuestra cultura puede haber tenido una cultura de muerte un poco más porque hemos vivido en nuestros pueblos con hospice. Pero aquí la sensación es que no hay cultura de muerte. Gente en duelo dice que cruzan la carretera porque no quieren hablar con nosotros. La gente dice que necesita más formación para poder dar respuesta a las necesidades de las personas. Y eso no es solo profesionales, son voluntarios, personas de todo, incluso las personas que están en el cementerio, que dicen que no tienen formación en el duelo, porque les pregunté. ¡Jo, qué importante! Dice que el duelo está en tierra de nadie. Gracias a Dios, en Guipúzcoa tenéis Bedegin, que imagino que muchos conocéis, porque es una respuesta al duelo. En otros territorios no hay una respuesta tan potente de duelo. Y luego esto también es una cosa que me impactó, una persona cuidadora, bueno, perdona, una mujer que ama a su marido, y dice, he cuidado mis hijas, he cuidado mis suegros, he cuidado mis padres,
Ahora estoy cuidando a mi marido, que tiene demencia. ¿Quién va a cuidar de mí? Me impactó. La soledad, mucha soledad. Una mujer de 75 años, cayó mi marido a las 4 de la mañana. No tenía dónde llamar. Llamé a la Archaña y no querían cogerle del suelo. Me impactó. No sabemos qué hacer ni qué decir. Por eso no nos acercamos a las personas que están en situación de final de vida, enfermedad avanzada. Todo depende de dónde vives y el dinero que tienes. Si tienes una situación desahogado, tienes más posibilidades de morir un poco mejor. Mucho papeleo, estoy muy cansado, así que ni hago. Y bueno, los servicios sociales, lo que ha dicho Maider, que la demografía ha cambiado mucho, entonces hay una situación de... Claro, nosotros hay mucha gente que piensa que los cuidados paliativos son para gente más de 65 años. Me hace mucha gracia porque yo tengo 47 y yo creo que cuando yo tengo 65 no me voy a sentir muy mayor. Pero bueno, como ahora hay esto, pero tú ves mucha gente mayor cuidando hijos. Muchas personas piensan que es hijos cuidando padres y madres, madres o mujeres cuidando a sus maridos. Pero los madres, y digo madres en general, cuidando a hijos, que igual tiene un tumor cerebral y vuelve a casa, ¿no? Entonces hay que pensar en todo. Ahí está, vale, así me pasa. Me emociona y sí me pasa. Bueno, en nuestro Compassionate Community, como queremos trabajar desde la comunidad, y hablo de todos los ámbitos, porque en nuestras reuniones vienen también miembros de Osakidecha y servicios sociales y personas en duelo y personas de las asociaciones, que identificamos lo que había que hacer, ¿no? Aparte de sensibilizar, porque la sensibilización es muy importante, pero hay otras cosas. Y uno es mayor coordinación, formación para familias y más recursos de acompañamiento. Y ahora mismo estamos trabajando en un proyecto que es como un conector comunitaria, de cómo podemos poner a alguien en la comunidad que puede conectar con todas las necesidades de las personas para que las personas, porque he visto una persona que dijo, Naomi, lo que necesitamos es un coordinador de gremio. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que ahora estamos intentando a diseñar en Getxo. Como solo tengo 3 minutos, como siempre me pasa, bueno, y ese coordinador de gremios, en 2009 un hombre, Charlie Leadbeater, que hizo un artículo muy bonito, Dying for Change, muriendo por el cambio, él dijo, un inglés, necesitamos un nuevo rol parecido a una matrona para el final de vida, una profesional que puede trabajar con la familia en el curso de la enfermedad para meses, no 3 días, y después en el duelo. La señora en 2018 dijo lo que necesitamos en coordinador de gremios, entonces creo que está bastante claro lo que la comunidad necesita. Entonces ahora, para terminar, vamos a poner, y eso va a explicar mucho mejor lo que yo he querido transmitiros, que es lo que estamos intentando hacer en Getxo. Ah, perdona, antes de empezar, perdona. Mira, esto es Getxo. Pero si podéis mirar esos 3 minutos, porque he robado otros 3 minutos, si podéis mirarlo, y es Getxo. Nos ha donado este vídeo Irlanda. Nosotros le hemos traducido a nuestra realidad. Pero no sé si estáis todos de Donosti o de dónde sois, pero en vez de poner Getxo, pensar que eso es Orio, ese vídeo, pensar que es Zumaya, pensar que es vuestro pueblo, porque este vídeo, y ahí vais a entender lo que quiere decir este vídeo. Look at the stars.
esker Naomi, mila esker, bueno, por la, yo creo que inspiradora y emotiva presentación, que más de uno estoy seguro que se ha contenido las lágrimas. Creo que, bueno, ha mostrado muy bien lo que se está haciendo en Getxo y lo que se está consiguiendo. Y bueno, también es que ricasco por compartir la presentación, que creo que resume muy bien todas las ideas que se han querido sacar hoy a debate, ¿no? Y contar en la sesión de hoy. A mí, bueno, sí que me parece, antes de pasar la palabra, antes de pasaros la palabra y el micrófono para que hagáis todas las preguntas que queráis, comentarios, para que compartamos lo que las reflexiones que hemos hecho, sí que me gustaría un poco destacar, ¿no? Que aunque hayamos visto dos experiencias diferentes, diría yo, cada una con sus particularidades, sus inicios, sus, posiblemente no nos han contado eso, pero posiblemente con muchas también barreras que habrán tenido en el camino. Bueno, pues todas ellas comparten un mismo objetivo, ¿no? Y es un objetivo que yo creo que también compartimos todos, que es el que queremos vivir en una comunidad que nos cuide, nos apoye y tengamos un mejor bienestar, ¿no? En esos momentos en los que somos más vulnerables.